Martin Henderson es un actor neozelandés, más conocido por haber interpretado a Stuart Nielsen en la serie Shortland Street. Asistió a las escuelas Birkenhead Primary y Mary Westlake Boys' School. En el año 1997 se mudó a Estados Unidos, donde tomó un curso de 2 años en la escuela de actuación Neighborhood Playhouse. Fue muy buen amigo del ahora fallecido actor Heath Ledger. Martin participó en el video musical de Britney Spears titulado Toxic. Comenzó a actuar cuando tenía 13 años de edad, participando en Strangers. El 25 de mayo de 1992 se unió al elenco principal de la serie Shortland Street, donde interpretó a Stuart Nielsen hasta el 27 de febrero de 1995, después de que su personaje decidiera mudarse a la India. En 1996 apareció como invitado en la popular serie australiana Home and Away, donde interpretó a Jeff Thomas, un joven que tiene una breve relación con Selina Roberts. Un año antes había aparecido en la serie Echo Point, donde dio vida a Zach Brennan. En el 2002 obtuvo un papel secundario en el filme The Honeymoon, Windtalkers, donde interpretó al soldado Nelly. Ese mismo año se unió al elenco de la película de terror The Ring, donde dio vida a Noah Clay, el padre de Aidan Keller con Rachel Keller. En el 2004 interpretó a Drew Curtis en la película Perfect Opposites. Ese mismo año obtuvo el papel principal de la película Torque, donde interpretó a Ford. También apareció en el filme romántico Bride and Prejudice, donde dio vida a una versión moderna de William Wyld Darcy. En la película trabajó con la actriz india Sibarya Arai. En el 2005 trabajó junto a la actriz Cate Blanchett en la película Little Fish, donde dio vida a Arai. En el 2006 se unió al elenco de la película Flyboys, donde interpretó al aviador Reed Cassidy. Su personaje estuvo basado en el piloto francés-americano Gervais Raoul Lafbery. En el 2007 protagonizó Mr. and Mrs. Smith, donde interpretó a John Smith. En la película compartió créditos con la actriz Jordana Brewster. En el 2008 apareció en el comercial del automóvil Cadillac CTS. En el 2009 apareció en un episodio de la popular serie House, donde dio vida a Jeff, el padre de una familia suicida. En el 2011 se unió al elenco de la serie Medica of the Map, donde interpretó al Dr. Benjamin Ben Keaton, hasta el final de la serie ese mismo año. Ese mismo año se unió al elenco de Reconstruction, donde interpretó a Jason, un soldado. En el 2013 dio vida a Kyle Dunn, un ex cirujano y astronauta en The Secret Lives of Husbands and Wives. En el 2014 se unió al elenco principal de la serie Secrets and Lies, donde interpretó a Ben Gandalak, un hombre de familia que después de encontrar el cuerpo del pequeño Tam Mernein se convierte en el sospechoso principal, por lo que tratará de encontrar al verdadero responsable del asesinato. En el 2015 aparecerá en la película Everest, donde dará vida a Andrew Harris, un guía neozelandés. La película estará basada en los hechos reales ocurridos durante el desastre del Everest de 1996, en donde varios alpinistas murieron. En el 2016 hizo su primera aparición en la serie Grey's Anatomy, donde representa al cardiocirujano Nathan Riggs, quien parece empezar una relación con Meredith Grey. Gracias por ver este video. Suscríbase al canal.